¿Y de cuánto te dolió tener que vender? Bueno, a ver, yo tengo 57, a los 50 dije no miento más, ¿no? Mucho, mucho. ¿Te quedó opción? ¿O el apriete era tan grande que no había forma? Siempre me lo cuestioné, ¿no? Siempre, es más, en los primeros tiempos era muy parecido a un duelo, donde Pude haber hecho más, pude haber hecho más, sí o está la no. negación, ¿por qué no hice tal cosa? La realidad es que mi fortaleza económica en ese momento no era la de un gran grupo. Yo tenía medios, pero no tenía detrás una telefónica o un canal, una empresa de cable, un banco, no tenía Dependías nada. de la pauta. Dependía de la publicidad. Y había un gobierno que manejaba la publicidad oficial como palo y zanahoria. Y te pedía cosas que yo la verdad no quería aceptar. Pero no solo tenía poder sobre la pauta oficial, tenía poder sobre la pauta privada. Había empresas que recibían llamados y me llamaban y decían, Daniel, necesitaría hablar con vos. Mañana venite a tomar un café. Me decían, flaco, no puedo poner más publicidad en tu radio. Pero si vamos primeros. Bueno, pero me llamó el ministro tal y yo tengo aún una licitación y vos entendés. Entonces un día dije, mira, yo sabía de chico lo que era cuando a mi viejo a veces no le pagaban el sueldo, y lo que generaba en mi casa. Entonces dije, yo no puedo irme a dormir un día y no pagar 850 sueldos porque alguien decidió. O sea, eso fue una presión, la otra fue una causa que nos armaron a Con mí AFIP. con AFIP, terrible, un invento que por suerte lo gané. Volvemos a otro episodio. El disparo en la puerta del lugar donde festejabas el cumpleaños de tu mujer. Bueno, Digo, te vuelvo a ese lugar porque para mí es, insisto, es como el funcionario de la AFIP que te dice, ¿cuántos pibes tenés vos? De, como, che, pará, algún código queda entre nosotros, es decir, vos me podés apretar a mí, me podés pedir que le eche un tipo, todo eso es parte de la discusión, los medios No, tienen eso, es triste, pero lo tienen. hubo gente que rompió todas las reglas. Ese día fue terrible. Estabas festejando cumpleaños, te dice. Cumplía Viviana años y habíamos reservado un restaurante ahí en Pilar y de repente alguien, escuchamos ¡pum! Era que se estaba cayendo un vidrio que había recibido uno de los tres balazos, fueron tres balazos. ¿Qué sé yo? Pasaron cosas, ya está. Yo lo que ¿Temiste decidí alguna vez es. por tu vida? No, No. no, no, Sabías que tenían límites. no. No, no. Mira, yo creo que ya está, eso fue una parte de la historia mía. La sociedad nuestra tuvo momentos feos. Esta es una sociedad de por sí compleja. ¿Cristina debería estar presa? Bueno, yo sería irresponsable si dijese eso. A mí me parece, yo lo único que sí deseo es que la justicia actúe con la celeridad del caso. Hoy, por más que algún juez ordene la detención de ella, es una mujer con fueros. Y el Senado ha sido muy claro en el caso Menem, que con condenas de prisión confirmadas en la máxima instancia penal, como es la Cámara de Casación Penal, el Senado igual dice, no, falta algo más, seguramente. Con lo cual, es una pregunta que es muy difícil de responder, ¿no? Sí deseo yo que nada quede impune. Más que un presidente no es solo un ciudadano que comete un delito, si un presidente comete delitos o permite cometerlos, está dando un pésimo ejemplo de ahí para abajo a todo el mundo.